compa, si sigues llamando así, no te abrirá ni en 1000 años. Lleva mucho tiempo aquí, es inútil. ¿Por qué tarda tanto? Arreglándose para la escuela. Pero ahí también hay que arreglarse. Sí, hagámoslo juntas. ¡Diana! 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 Chicas, ¿qué? Finalmente. Está bien que también nosotras nos arreglemos para la escuela. Diana, llevas 1 hora y media cepillándote los dientes. Nosotras tenemos que hacerlo. Bien, tenemos que decirles a los chicos que lleguen a tiempo a la escuela hoy. Empezaré con Kirill. Hola, Kirill. Buenos días. Despierta. Para no quedarte dormido el primer día de clase. Por cierto, chicas, ¿qué vamos a llevar a la escuela hoy? ¿Preparamos looks? ¿Qué ha cambiado? Sí, Diana tuvo un cambio de planes. Bueno, no es solo Diana. Soy yo también. De todos modos, Diana y yo decidimos que todos deberíamos llevar el mismo look a la escuela. Eso significaría que somos amigas. Sí, somos uno mismo. Somos amigas. Chicas, hoy vamos a llevar faldas y sudaderas que combinen. ¡Vamos! Muy bien. Rayos, malgasté todo mi dinero en un lindo traje khaki. No, pa, eso no fue en vano. Me lo probé y me quedó perfecto. Hola a todos, chicos. Hoy voy a ir a la escuela. Miren mi look. Voy a entrar en clase y todo el mundo se va a sorprender. Y Kitty va a soplar en mi pelo y van a salir volando. Kitty, saluda a todos. Hola a todos. No le hagan caso a su cara de pocos amigos. Es que no le gusta el aspecto de su nuevo vestido en ella. Blondie, apaga el directo. ¿Por qué dijiste eso? No voy a ir a la escuela. Kitty, cálmate. Chicos, por favor, escriban en los comentarios que Kitty se ve genial con ese vestido. Blondie, deja de transmitir el directo y de filmarme. Estoy en contra. No me gusta para nada que me filmen. Bueno, chicos, adiós a todos. Ya me tengo que ir. Deséenme un buen día de clases. ¿Qué? Kitty, ¿quieres dejar de quejarte? Eres una depredadora. Te has vuelto muy aburrida. Ven aquí, vamos a tomar algunas fotos del primer día de clases. ¡Whisky! Muy bien, chicas. Tomémonos de las manos antes de salir y hagamos fluir la energía de cada una. Diana, esta idea de la cinta, ¿es también idea tuya y de Nastia? Sí, ¿por qué? Me estoy poniendo celosa. ¿Por qué tienes todas las ideas con Nastia? Bueno, ya sabes, Nopa. A veces... todo llega a su fin y la amistad también. ¡Nastia! Estoy bromeando. Bueno, chicas, nos vamos. Chicas, recuerden que solo daremos el buen ejemplo y nos comportaremos perfectamente. Rayos, Diana, no me gusta ser perfecta. Nastia, te va a encantar. Bien, vamos. Diana, deja de hablar con esta Nastia. No, pa, no estés celosa. ¡Nastia! Bueno, conejitas, una nueva escuela. Chicos, hoy entrenamos. ¡Sí! Hoy después de la escuela los espero en el estadio. ¡Bien! Vendrá el elefante. Me esforzaré hoy, quiero conseguir la cobra. Te has visto a ti mismo, nunca tendrás la cobra. El siguiente premio hay que ganarlo. Es mejor que el elefante. ¿Qué? ¿No es el elefante lo más genial? Es genial, pero está en el cuarto lugar. Y faltan 3, 2 y 1. No quiero una cobra entonces. ¡Ay, se la cobra! ¿Cuál es el pendiente número 1? ¿La más genial? El pendiente número 1 es la máscara. Es lo más genial. Y se lo lleva el que más lo merece. ¡Oh! He descubierto por qué no he conseguido el pendiente del elefante. Porque soy el que más se lo merece. Veamos cómo juegas hoy. Ahora vamos a la escuela. La nena dijo que no llegáramos tarde. ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Vaya bellezas! Kirill, no te has quedado dormido. Me alegro mucho. Son tan hermosas, especialmente tú. Gracias. Nopa. Deja de saludarme, Sean. Vamos a la escuela, chicas. Sí, vamos. ¿Dónde están los demás chicos? Quizá en la escuela. Todos quieren destacar. Quieren ser los primeros. Bien, vamos. No es divertido estar aquí afuera en el sol. Sean, por favor, siéntate lejos de mí en clase. Eres demasiado molesto. Vamos, Nopa. Dale a Sean una oportunidad. Claro, nunca. Oh, vaya, van de camino a la escuela y nosotros observándolas. Tal vez deberíamos ir también. No somos todos. Somos especiales y hoy no iremos. Loren, no es buena idea. Me preparé para nada. Cálmate, todavía puedes lucir tu outfit. Y hoy vamos a salir. Vamos a demostrar que somos diferentes. Listo, se van. Estamos solas en la villa. Hay que llegar pronto. ¡Qué divertido! Bueno, chicas, somos las reinas de la villa. No hay nadie alrededor y podemos hacer lo que querramos.
¡Oh, Dios mío! ¿Me quedé dormida? Hola, chicas, ¿me veo bien? Normal. Gracias a ustedes también. Rayos, me quedé dormida. ¡Rayos! ¡Ella nos ha visto! ¡Estamos acabadas! Ni siquiera va a recordar habernos visto. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a sentirnos como reinas de la villa! ¡Eso fue una mala idea! ¡Yo también lo creo! Hola, amigos. ¿Qué les parece mi maquillaje? ¿Quizás valga la pena agregar acentos? ¿Quieres ayudarme a crear el look perfecto? Entonces juega mi juego Diana City y hazme el mejor maquillaje. Después de todo, voy a tener una cita pronto. Enlace al juego en la descripción. Contrólame como en la vida real. ¡Oh, Dios mío, Kitty! ¡Este es nuestro salón! ¡Toma la primera fila! ¡Ay, Dios mío! ¡Llegamos primero! ¡Hay que hacer un TikTok de Kitty Blondie en un nuevo colegio, en una nueva clase! ¡Él saldrá volando! Estoy lista para obtener altas puntuaciones acá. ¡Puntuaciones! ¡Levántate! ¡Tienes que hacer un TikTok! ¡Muy bien, Kitty! ¡Sigue así en 3, 2, 1, ya! ¡Oh, Kitty Blondie! ¡Hola! ¿Ya están aquí? Ah, por favor, despejen los escritorios. Me sentaré aquí. Diana, nosotros llegamos primero. Ay, Dios mío, llegamos primero. Ya les dije en un mensaje de voz quién se sentaba dónde hace 2 días. Saquen sus cosas de aquí. Blondie, no nos peleemos con ellas y pasemos página. Hay más escritorios. No, Kitty, ¿por qué debería ceder? Diana, este es mi escritorio. Y además estoy sentada con mi amigo. No, Blondie, es el asiento de mi novia. Lo siento, amiga. Blondie, hay muchos escritorios atrás. Muy bien, me moveré. Gracias, Kirill, por tu apoyo. ¿Dónde está nuestro profesor guapo? Nastia, el profesor no está aquí porque aún no ha sonado la campana. Llegamos media hora antes. Mira, Ice, nunca me senté en un escritorio rosa. Hay una primera vez para todo. Escúchame, Ice, ¿te sentaste cerca de mí a propósito? No, fue aleatorio. No existe lo aleatorio. Chicos, piensen en ello. Un verdadero profesor guapo viene aquí. ¿Cuál es su reacción? Hola, chicos, soy su nuevo profesor. Abran sus cuadernos y anoten el contenido que veremos hoy. ¿Y adivinen qué? Si entra un profesor súper divertido. ¡Chicos! Abran sus cuadernos y anoten el contenido. Espera. Chicos, ¿qué clase de profesor quieren en nuestra clase a partir de ahora? ¿El divertido o el guapo? ¡Guapo, guapo! No, diversión. Entiendo. Bueno, mi profesor gana. Tengo otra versión de nuestro profesor que se me ocurrió. ¿Listos para ver? ¿Una profesora? No, un profesor estricto. Buenas tardes, chicos. Siéntense y escriban un nuevo tema. Buenas tardes, chicos. Soy su nuevo profesor y me llamo Bob. Rayos, Diana. Quería un profesor guapo. Y este es el profesor Bob. Y supongo que esa es la tercera opción, la del profesor estricto. Kitty, dale la nota a Kirill. Blondie, estás más cerca de él. Hace la voz. Yo no juego estos juegos. Ay, bien, Kitty. Recordaré este momento. ¿De quién es la nota, chicos? Así que, niños, si quieren que el profesor Bob esté siempre de buen humor, no deben nunca faltar a clase, apuntar todos los temas y portarse bien todos los días. ¿Quedó claro? Diablos, más vale que el profesor sea gracioso. Esto va a ser tedioso. Es malo y estricto. Y demasiado exigente. Hola, perdón por el retraso. Me quedé dormida. Me quedé dormida, rayos. El primer día de clase es excusable. Bien, chicos, vamos a escribir el nuevo tema. Kitty, hola, ¿el profesor es guay? Bueno, es muy estricto y exigente. ¿Cómo se llama? Profesor Bob. Me disculparé con él en el recreo por llegar tarde. En fin, chicas, acabo de tener una idea muy genial. Rayos, ¿qué podría ser genial en ti? Nos hiciste faltar a la escuela. Piensa en lo que nos van a decir las conejitas. De todos modos, ya saben que no estuvimos en la escuela. Chicas, dejen de preocuparse. Déjenmelo a mí y estaremos bien. Vamos a aprender un baile ahora mismo. No solo seremos reinas, seremos bailarinas. ¿Qué les parece? Bueno es... Escuchen, chicas. Somos amigas. Somos un trío y tenemos que destacar. Ya destacamos. No fuimos a la escuela. Esa fue la primera y última vez. Ahora vamos a aprender un baile. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y 1, 2, 3, 4.
profesor Bob. Por favor, discúlpeme de nuevo por llegar tarde. No volverá a ocurrir. Adiós, maestro Bob. Adiós, Chris. Adiós, maestro Bob. Ha sido un placer. Adiós, Tomás. Estela, por una vez te lo perdono, pero no más retrasos ahora. Muchas gracias, profesor Bob. Adiós. Hasta mañana. Estela, tuviste suerte. Sí, chicas. Ese profesor no es para nada el maestro Mike. No es el maestro Mike, es estricto. Sí, es estricto, pero siempre nos mantendrá alerta. ¿Saben qué? Ustedes llegaron tarde desde el primer día. Llegamos a tiempo. Y ahora van y discuten con el nuevo profesor. ¿Qué? ¡Rayos! ¡Son inteligentes! Chicos, espérenme. ¿Saben? El profesor Bob está bien. Me perdonó y dijo que estaba bien que llegara tarde el primer día. No es la gran cosa. No, es genial que te lleves bien con el maestro Bob. Oye, Diana, ¿no sientes que falta alguien en la escuela? ¡Por supuesto! Siempre sentí que faltaba alguien en el salón de clases. Sí, Moody, Loren y Tania no estaban en la escuela hoy. ¡Ausentismo escolar! ¡En serio! ¡No estaban en la escuela! ¡Oh, rayos! ¿Dónde están ahora? Deben estar afuera, por ahí. Bueno, cuando lleguemos a la villa lo arreglaré. Sí, les dijimos a todos que estuvieran en la escuela. ¡Oh, Boña, hola! No, chicas, ustedes díganme, ¿es una broma? Les dije que estuvieran en la escuela esta mañana. Diana, no es una broma, es un descaro. Tenemos que encontrarlas y castigarlas. Sí, o pueden dejar esta villa hoy mismo. Maya, ¿por qué gritas así? No, ¿qué pasa? Es solo mi voz. ¿Qué hay de malo en eso? Chicas, ¿qué tal el primer día de clase? No creo que necesitemos un profesor estricto en absoluto. Sí, y en la última escuela, conejitas, estábamos muy relajadas. Sí, Diana, concuerdo. Una cosa más. ¿Vamos a llevar estos lazos de mejor amiga a la escuela? Porque no me considero la mejor amiga de todas. Yo tampoco, Nopa. Oh, no, chicas. Si se pelean todo el tiempo, ¿saben qué? Entonces lucharé con ustedes. De hecho, vamos a buscar a esas chicas ausentes y tenemos que explicarles que este fue su primer y último ausentismo escolar. Chicas, estamos bien. Oh, miren las chicas que faltan. ¿No les da vergüenza? No son chicos para faltar. Oh, Dios mío, aquí están. ¿Vergüenza de quién? No nos avergonzamos. No nos hemos ido sin más. Aprendimos un baile genial. Las conejitas las castigarán a golpes. Las están buscando. Prepárense. No tenemos miedo. Muy bien, ¿quién lanza primero? Yo. Muy bien, creo que tenemos una serpiente. ¡No, rayos! Oh, los chicos están jugando y las chicas están mirando. ¿Cómo juegan los chicos? ¿Les gusta? ¿Les parece bien faltar a la escuela? Primer día, chicas. El primer día y ya están ausentes. Hola, conejitas, las esperábamos. ¡Alto! Echemos un vistazo al enfrentamiento de las chicas. ¿Quién fue la autora intelectual para ausentarse? Respuesta rápida. Yo no, Diana. Yo no. Yo fui la organizadora de las faltas. ¿Qué me vas a hacer, Diana? No voy a dejar que vayan a cenar. Les gusta comer por la noche. Es probablemente el mejor castigo. Si no van a la escuela mañana... Entonces dejarán esta villa, de una vez por todas. Espera, no solo faltamos a la escuela. Estábamos haciendo algo útil, chicas. Su coreografía no es buena. Tampoco en la escuela. Se los advertimos. ¡Lo hicieron! Ah, esas chicas. Espero que ahora no falten a la escuela mañana. Chicos, den me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡adiós!